¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean, como siempre, bienvenidos a una nueva edición del podcast, episodio número 474. Gracias por el botón de play. A esa descarga y es a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial a la gente que nos sigue a través del Patreon de Arrasdelona, porque va a escuchar esto con una semana de anticipación. Ya que es parte de la serie de Monday Night. Estamos revisando un pay-per-view de WCW en el 98. Es el show de febrero. Y es Super Brawl 8, así que vamos a ver qué tal llegamos a este show con la revancha entre Hollywood, Hulk, Hogan y Sting, por ejemplo, y otras cosas en cartelera que están interesantes para ver como siempre. Y para comentarlo conmigo está por aquí, por supuesto, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal Alessandro? Ya otra vez vamos a hablar de este evento Stark 1997. No, 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 espera. Es la versión buena, es el remix de Starkey 97. Super Brawl, y bueno, sí, se, se siente mucho como eso, ¿no? Como tal cual como si estuviésemos viviendo otra vez. Starkey 97, bien hecho. Bien hecho, entre comillas, ¿no? O sea, es, es un decir, digámoslo. No puede ser peor que Starkey 97. Dicho eso, eh, justo, pues sí, otra vez, otro pay per view de WCW. Otro episodio más de Monday Night y yo encantado aquí. Si ustedes están viendo esto por adelantado en el Patreon, mira, mira, así, así como le hacen los jóvenes hoy en día, así, aquí, Ajá. así, o así, ¿no? También le hacen los jóvenes hoy en día. Entonces, nada, <laughs> ustedes están aquí en mi corazoncito. Ah, no, era así, mala mía, perdón, así, perfecto. Aquí, aquí están, por aquí más o menos. Y pues nada. Ustedes saben que ese lugar se lo ganan siendo parte del Patreon de Arbas de Lona, ¿no? Eh, y obviamente, si ustedes no están en el Patreon de Arbas de Lona, igual están escuchando esto. Los invito, por favor, a que pasen por ahí. Hay mucho contenido exclusivo que tenemos ahí. Aparte de cositas que luego nos inventamos y, y sacamos solamente para la gente del Patreon. Entonces, vaya. Están más que bienvenidos a que sean parte de esa comunidad íntima, esa comunidad exclusiva. Y... Sí, fíjate que este evento justamente yo no había dimensionado tanto entre broma y broma que era casi como una oportunidad de hacer un gran evento de buena forma, ¿no? Para WCW. Creo que en general yo te diría que me pareció mejor que Starkill 97. Sin embargo, sufre de que precisamente Star y 97 no puede ser la vara a medir para esto, ¿sabes? Entonces, sí me deja varias cosas que pensar aquí, el, ya luego en, en lo que comentemos en el show te lo voy diciendo, pero vaya, definitivamente como que había una excelente oportunidad acá, y bueno, vamos a ver qué tal la aprovecho WCW. Bien, bueno, vamos entonces con Super Brawl 8, que bueno, adelantando opinión, también diría que me pareció un buen show. Eh, sobre todo, creo que en la parte inicial, ya cuando llegamos a los últimos combates, un poco que se cae, como es el, el, la constante en WCW. Pero vamos a ver detalle a detalle aquí cómo es que fuimos viviendo el show. Empezábamos con el combate por el título mundial de la televisión de WCW, que sabíamos que iba a haber dos combates esta noche. Este Rick Martel contra Booker T. Booker saca ventaja al inicio. Muestran a toda de flock viendo el combate en primera fila, porque el siguiente oponente de, del ganador de aquí se supone que es Saturn. Martel hace caer a Booker en un par de veces sobre la barricada afuera Martel domina atacando la espalda aplica un Spinebuster, aplica el Quebec Crap pero Booker llega a la cuerda Booker salta en un crossbody desde la esquina pero Martel esquiva Martel luego es el que salta pero Booker lo intercepta con la Harlem Psychic y se lleva la victoria Mira, estaba pensando que igual podríamos comentar los dos combates eh, no sé si tú estás de acuerdo si no, sí, sí. le doy acá Ahí, vamos, a, vamos. ¿Qué tal? Booker T versus Saturn. Bueno, Booker T contra Saturn. Entonces, porque no teníamos claro, o no habían dicho que iba a ser un combate tras otro. Y creo que no estaba buqueado así o no sé. Porque al final entra Saturn a atacar a Booker. Y es como que los comentaristas dicen, ¿por qué? Mira que quiere ablandarlo para más tarde. Pero no, suena la campana y tenemos combate. Ahora con Booker defendiendo el título frente a Saturn. Saturn domina, aprovechando que Booker está cansado. Saturn salta en un pescado sobre Booker afuera, luego como en una Vader Bomb desde el filo del ring. Booker evita un superplex, hace caer a Saturn de la esquina y le aplica una gran missile dropkick. Mencionan que Martel se lesionó la rodilla en el combate con Booker, por cierto, lesión que lo mantendrá alejado del ring por varios meses y ya después a retirarse. Booker derriba a Saturn, salta en un Harlem Hanover, pero Saturn esquiva. Saturn va por un back suplex, pero Booker cae de pie y aplica otra vez la Harlem sidekick para llevarse la victoria. Bueno, he de decir que cuando yo vi a, a Booker T entrar, eh, esto, este evento fue en el Cow Palace. El Cow Palace, aquí para dar una. Eh, no ha habido no como grandes eventos modernos allí. El único que se me ocurre es uno que no recuerdo el nombre, de New Japan, en que Kenny Omega luchó contra Cody Rose por el título de WGP. Hmm. Fue, fue en el que se hizo. ¿Cómo, cómo se llamaba, Alessandro? Recuérdame el Bullet Club que lideraba Jay White y que estaban los, eh, los, los, los de Tonga y así, ¿te acuerdas? Um, mm. ¿Cómo se llama? Ese, ese Bullet Club. Bullet Club eh, o algo, ¿no? OG. No, no, ¿verdad? Era una cosa así. bien esa cosa, ¿no? En ese, ese evento fue en el Caupaz. Entonces yo veo como que la vibra, hay más público que en starkey 97, por ejemplo. Y Entra Booker T con su música. Yo dije: Este tipo tiene que ganar porque no, no es el que mejor música tiene, ¿sabes? O sea, nada más por eso, porque va a sonar varias veces su canción. Entonces, pues, eso para mí ya es justificante. Sin embargo, te cuento que gracias a nuestros amigos del Observer, supe que esto no estaba planeado así. Este combate lo iba a ganar Rick Martel, quien luego le ganaría a Zarro para. Quedarse como campeón y ganar los dos combates seguidos. Y sabes, cuando yo veo eso me sorprende mucho porque Rick Martel es un ha demostrado ser un buen luchador. Creo que en WCW incluso se le, todavía se le ve una buena condición física y todo lo demás. Sin embargo, no veo que tenga esa conexión con el público. Es una tontería, pero cuando Booker T. sale, se llama un mejor pop. Es así de sencillo. Y Martel, no sé si está. Planeando algo que, pero el tipo ha estado actuando más gil desde el, claro. la semana pasada que lo vimos, ¿sabes? Y justamente en el último Nitro que comentábamos, te decía que ya que estaban planeando estos combates que eran eh, uno tras otro, eh, me llamaba la atención mucho la idea de que Martel acaba de ganar el título, entonces no sé si lo van a hacer que pierda inmediatamente, porque si no tendría que ganar Booker otra vez y ir contra Saturn, porque si es que lo retiene Martel, va a ser luego Gil contra Gil y el, el público no se va a enganchar para nada, ¿no? Así que tal vez uh -huh. la lesión de Martel, el hecho de que Booker tenga que haber ganado, ayudó al, a que el público se hubiera más metido en el combate, ¿no? Lamentablemente por la lesión de Martel, pero creo que era una mala idea hacer Martel contra Saturn después. Sí, no, totalmente. Es una pena por la lesión de, de Rick Martel, pero yo estoy muy de acuerdo. Que por eso se, se lesiona en un momento en el cual Booker T lo la roja y él uh -huh. pega las cuerdas, las piernas en las cuerdas. Pegar las piernas en las cuerdas es una muy mala idea porque para quienes no, nunca se hayan subido a un río de lucha libre, ese impacto te lastima mucho porque las cuerdas no son cuerdas así flojas y ya, esos son alambres fuertes, tensados, que están reforzados, sí, pero son muy fuertes. Eh, entonces golpear tu pierna o tu rodilla allí en una caída lastima. Uh, en fin. Hablando de, de los combates, el, el combate de Rick Martel contra Booker me gustó bastante. Creo que fue mucho mejor que el que habían tenido en Nitro. Creo que fue muy físico. Eh, vi unas buenas combinaciones y Rick Martel en verdad se ve, como, se ve como un muy buen luchador, ¿sabes? Me apena mucho por Martel porque creo que si Martel se hubiese encontrado un personaje o hubiese sido no sé, mejor considerado dentro de la escena mainstream del wrestling, estaríamos hablando de alguien que tendría una carrera, en mi opinión, muy parecida, por ejemplo, a Jeff Jarrett, ¿sabes? Tal vez no tan exitosa como Jeff Jarrett, pero muy que estaría rondando eh, esa, esa esfera, ¿no? Como que alguien que de pronto puede retar un título mundial, eh, no siendo campeón mundial, quizás Martel, pero puede ser un campeón Mick Carter, como lo está haciendo acá, y puede tener... Eh, Sabes, historias de comedia, puedes tener combates serios. O sea, es alguien bastante versátil. O sea, aquí en el combate lo vi muy suelto con Booker. Y Booker es fantástico. Sabes, Booker T está en una excelente condición física. Se saca unas cosas que te sorprenden mucho. Y se llega esta victoria que es improvisada. Y hay que darle crédito a Marte porque incluso con la lesión, él dice, vamos a sacar esto. este va a ser el final. Sacan el final. Booker, nuevo campeón. Y de inmediato va contra Sator. Y piensa que como ahora está contra Sauron y Booker, que no es la combinación esperada, todo el combate de Booker contra Sauron es improvisado. Y en un combate improvisado Sauron decide hacer una vader hacia afuera del ring. O sea, este tipo está loco, ¿no? Eh, y aún así terminó siendo de nuevo otro muy buen combate, ¿sabes? Porque precisamente estaban explotando las buenas características de, de ambos. Eh, es el mejor combate que le he visto a Sauron desde que está en WCW. Creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en eso. Y Sabes, no, me sorprende que la, que la dirección haya sido ir con Rick Martel, que esa haya sido la decisión, porque cuando ves esto, ves a Booker ganando dos veces, no solo ganando y recuperando el título, sino reteniéndolo inmediatamente, a pesar de que fue atacado por sorpresa, toda la cosa que dura en, de combate a combate, de campana a campana, una, unos 24 minutos de lucha entre dos oponentes, y la gente responde súper bien con su música, se lleva un buen pop cuando gana, como, o sea, este es un momento en el que tú creas una estrella, estás creando una estrella aquí, y esa estrella no debería de ser Rick Martel, con el debido respeto, no porque Rick Martel no tenga las cualidades, pero Rick Martel para esta entonces ya tiene una edad, y de nuevo es, está haciendo Hill, entonces, la elección más obvia es Booker T. Es, Booker es alguien que viene de ser campeón de parejas de hace bastante tiempo con su hermano, que está ahora siendo un luchador individual, que está teniendo este recorrido, está formándose a sí mismo y encontrándose a sí mismo. Y tener este momento es, es muy bueno. Y mira, esto fue totalmente accidental, pero hem, hemos probado en el, en, el, en el wrestling, ya en casos futuros, que cuando una persona gana dos combates o tiene al menos dos combates destacados en un, en un mismo show, termina siendo pues elevado de cierta forma el caso más obvio vamos todos díganlo conmigo Sami Zayn en NXT su debut en, en NXT es recordado por eso tipo viene gana un combate inmediatamente tiene otro combate y lo gana y la gente es sí Sami Zayn ya quiero ver más de Sami Zayn sabes sin sin conocerlo ni nada ya inmediatamente te engancha gracias a eso entonces vaya que me parece que una es una eh, es un suceso, es un acontecimiento que sucede, no eh, orquestado por WCW, pero que favorece tremendamente a WCW. En serio, creo que yo estoy muy en el tren de Booker Tit aquí en el 98. Booker se ve muy bien, su Missile Dropkick es muy bonita y lo aplica de una forma que se ve muy fuerte. Es una excelente condición física, conecta con el público, saca pop. Quiero ver más promos de Booker y quiero ver más historias de él. Siendo de campeón nuevamente. Pero quiero algo quiero más de Booker T. ¿Sabes? Está haciendo un excelente trabajo y estamos viendo apenas el inicio de, de lo que sería una gran carrera de individual para él. Sí, salió muy beneficiado Booker de esta presentación porque se vio, o sea, la gente pudo sentir y pudo acompañar todo este esfuerzo de luchar dos veces y que le hicieran trampa y a pesar de todo sobreponerse frente a dos hills porque. Es cierto que Martel aún no había conectado del todo, pero ya tenía algo de hit. O sea, la gente coreaba en su contra, obviamente estando en oposición a Booker, a quien están apoyando. Pero creo que funcionaron bien ambos como, como heels para Booker. Saturno, obviamente, con todo el tema de The Flock, ¿no? Así que me parece que el combate, si bien se alargó y por momentos se sentía algo como que eh, quemaban algo de tiempo, como vendiendo mucho, aunque también se entiende por la duración del combate y también, además, por el hecho de que están improvisando buena parte de la lucha... Así que se lo toman con calma. Se siente un combate épico, sobre todo un esfuerzo de parte de Booker, ¿no? De aguantar, de al final salir adelante, ¿no? sobreponerse a todas las adversidades y terminar como campeón. Así que me gustó bastante la presentación de Booker T. Una pena en el martel porque habíamos disfrutado viéndolo en los últimos meses. Sobre todo ahora último que estaba con más protagonismo y el título de la televisión y todo lo demás. Iba a ser prácticamente lo último que veremos. Hay un combate más, creo que tiene luego de que vuelve la lesión, pero de ahí se retira definitivamente. Entonces, una pena. Ya lo había comentado Héctor cuando estuvo aquí en el programa, que estaba cerca el retiro de Martel. Así que una lástima no verlo más, pero dejó una buena impresión, al menos de lo que vimos acá. Y me parece bien que Booker sea el campeón de la televisión otra vez. Y a ver cómo sigue esta historia con The Flow, o si se va por otros lados ahora. Cris está hablando con la gente en internet, en backstage, sobre su combate con Juventud Guerrera, que veremos más tarde. La parca contra Disco Inferno. La parca le lanza su silla a Disco antes de que suene la campana. Disco se supone que debe esquivar, pero la silla igual le cae como en el brazo. La parca derriba Disco y se pone a bailar para burlarse. La parca saca Disco del ring y le salta encima en un tope contornido hacia afuera. La parca domina la mayor parte del combate y baila bastante además, saca los pasos prohibidos. Disco se recupera. La gente no reacciona mucho con el combat. El referee se para a Disco golpeándolo Disco golpeando en la esquina y Disco empuja al referee sin querer. La parca aprovecha para meter la silla al ring, pero Disco es quien termina lanzando a la parca desde la esquina sobre la silla. Disco remata con el chartbuster y se lleva la victoria. Esta, esta realidad, yo lo estaba diciendo en Monday Night, no es rara, porque yo por un lado estoy pensando, bueno... Y he dicho, ¿no? no, bueno, quiero que los luchadores mexicanos estén haciendo cosas que no los involucren a ellos. Estoy hablando del 98, no del 2024, por si acaso, ¿no? Eh, y quiero que estén, ¿sabes?, involucrándose con el roster de WCW y estén haciendo cosas distintas, qué sé yo. Y hacen, bueno, la parca va a tener una realidad con Disco Inferno por, porque les gusta bailar a ambos. <laughs> y ¿Sabes? Es como, bueno, no me voy a quejar, pero es raro, ¿no? Eh, ver ese choque te hace ver como esta es la realidad épica no están ahí frente a frente y empieza a sonar el chamamé tú piensas todo se pone blanco y negro y empieza el combate y mira voy a, voy a decir algo. este combate duró como unos 10 minutos es sorprendente por ese lado y yo creo que a pesar de la derrota el que mejor se vio ya usted, ustedes ya saben, ustedes ya saben, bien están en este podcast, no, no, no son nuevos en esto. Creo que es muy obvio que la parca fue el que mejor se vio. Miren, yo soy fan de la parca, sí, Adolfo Tapia es mi luchador favorito de todos los tiempos, sí, y aquí hemos declarado odio a Disco Inferno, sí, pero tengo razón en esto. Bueno, en este combate, pues tal cual como lo describe Alessandro, durante el combat de Disco Inferno, el público no reacciona demasiado. Eh, la parca tiene más iniciativa en los spots, incluso siendo el hill, haciendo que tiene dominio y demás. Saca varias cosas que son, sabes, impresionantes, como por ejemplo el el tornillo que saca fuera del ring, como saca también fuera del ring con sus piernas a disco. Él incluso anima a disco, ¿no? Como que da algunas indicaciones en inglés. Entonces yo realmente lo vi mejor a él y además hace el job y no pasa nada, ¿sabes? Um, entonces, no sé. A mí en particular creo que se vio mejor y es que realmente, ¿sabes? Disco se supone que es el baby face de facto en esta historia, pero no es mucho baby face. Sigue siendo heel, ¿no? Después de todo, cómo se comporta con el público y demás. Entonces, eh, fuera de eso, creo que el combate no tuvo demasiado. Hubo algunos spots o algunas cosas que, por desgracia, ¿no? Porque el combate anterior fue improvisado, eh, ya lo habíamos visto en el combate anterior, como por ejemplo Disco lanzando a la parca en las barricadas, es como, bueno, ese spot ya lo vi, ¿sabes? Como que hay unas cosas que se repiten allí, eh, pero más allá de eso, vaya, no creo que haya sido un mal combate, creo que la parca se vio bien y Disco supo acompañar, ¿sabes? Tuvo un buen compañero de baile, si se quiere, o sea, si esto fuera un baile simbólico entre ambos, ambos se, fueron buenos compañeros de baile, el uno para el otro. Eh, espero que la parca siga teniendo cosas eh, que no estén necesariamente involucradas con más luchadores mexicanos. Pero sí, o sea, creo que esto estuvo bueno, creo que estuvo chévere y, pues, ojalá que surjan más oportunidades para la parca a partir de aquí. Y, a par y de hecho, yo creo que así va a ser el caso porque viendo aquí la parca, ya incluso tiene como su atuendo más clásico de LA Par, Si te fijas, tiene aquí los ojos en el pecho y demás y ese es el atuendo que yo recuerdo siempre de sus clips en WCW, entonces yo creo que ya a partir de aquí se va a asentar más y va a lograr distinguirse, hemos, hem, hem, hemos hablado por supuesto mucho de Rey Misterio Jr de Edgar y demás en WCW como talento mexicano allí en la empresa pero la parca low key ha sido alguien que, que la gente que ve o que vio WCW mm. recuerda aún como ah sí, bueno la parca ¿no? o sea él es parte de, de, de la empresa, ¿no? Y no necesariamente lo relacionan en el mismo saco, por ejemplo, con el dandy super caloso, ¿sabes? Estos luchadores que traen y que nada más tienen un par de combates y lo hacen de ellos. Entonces, bueno, ya veremos si eso se cumple. Por mientras, sí, combate ok, quizás un poco más largo de lo que vería. Eh, y bien por la parca, en verdad que se vio muy bien. Mm. Sí, también pienso que es, la parca lució bastante bien. Creo que... Eh, o sea, el, el problema de este combate de cara al público es que no son luchadores tan importantes, ¿no? O sea, no es un combate de nitro tal cual porque tiene más tiempo, y se siente un poco más importante, ¿no? Porque hay una cierta historia detrás, ¿no? Con el baile, a pesar de todo. O sea, hay justificación de que esté en un pay-per-view, tal vez. Eh, y cuando tenemos el combate en el ring, no tienes ninguna razón para buchar a la parca, ¿no? Porque quieren, no sé si venderlo como el heel, no sé si le dijeron que fuera el heel porque el tipo... Se pone a bailar y a meter al público, ¿no? O sea, no está buscando hit. Sobre todo dominando a disco, ¿no? Que tampoco es que te dé muchos motivos para apoyarlo. Porque el turn de él ha sido como no tan decisivo, ¿no? Como que no sabes si hay que bucharlo, aplaudirlo, dependiendo de a quién se enfrente. Pero creo que eso es lo que al combate no le viene bien, ¿no? El que la gente no esté tan metida en apoyarlos a ellos. Aunque la acción estuvo, estuvo bien. Y la parque lo muy bien. En general, tanto en cómo metía al público, aparte de su trabajo en el ring y el dominio y demás. Así que él lleva bien el combate, y hace es que el combate sea bastante disfrutable. Así que no es un combatazo ni nada, pero me parece que estuvo bastante sólido para ser un combate de pay-per-view. Es solo que el público no se metió tanto, solamente en la parte final con el finisher, porque es el finisher de Stone Cold, con el que reacciona, pero por lo demás, no mucho. Así que igual, creo que la parca con esta actuación debería convencer a cierta gente en Backstage de que vale la pena. Buquearlo en otras cosas, ponerlo a hacer algo en televisión. Y creo que va a ser así porque, igual como tú dices, también recuerdo o tengo la noción de mucha gente que recuerda a la parca en WCW por las cosas que hacía, sobre todo con la silla y demás. Si es ya morir no enfrentándose a Golver, pero al menos dejó una impresión la parca en su paso por WCW. Minji Gokerland entrevista a Jay Dillon en la rampa y el público buchea apenas lo presenta, ¿no? Porque ya viene aquí la burocracia y demás. Hablan sobre el caso de Nick Patrick y Dillon lo llama para que salga al escenario. Dillon dice que no se ha visto en los videos que Patrick haya hecho realmente algo inapropiado, lo cual quiere decir que nos han mentido con lo de la cuenta rápida en que todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, no tomemos eso en cuenta. Luego de que los abogados de Patrick han estado pasando el día hablando con el comité, anuncia que Patrick ha sido reinstaurado sin ninguna restricción. Patrick celebra, dice que es uno de los días más felices de su vida le agradece a los fans que siempre lo han apoyado a su familia está contento de tener la chance de reivindicarse frente a todo el mundo en el main event de esta noche dillon ahí lo calma le dice que no será el referee para el main event patrick reclama diciendo que el referee principal de WCW es él ahora otra vez que está reinstaurado así que debería estar en el main event dillon ni siquiera le ha dicho nada sobre sus pagos por tiempo de ausencia no así que lo persigue backstage para reclamar más Ay, creo que mucho me lo voy a guardar para cuando hablemos del MIDI event, pero por mientras lo que yo diría es, sabes, en este punto yo estaba pensándome, ok, si Nick Patrick va a estar en el MIDI event o no va a estar en el MIDI event, ¿por qué gastamos todo este tiempo en contar esta historia, no? Porque yo, lo que yo he dicho en Monday Night es que es como que es una historia dentro de la historia. Y esta siendo entre comillas vendida como algo importante, como de uy, estará del referee que hizo trampo, ¿no? Al final hacen esto y dicen, no, realmente no, realmente no hizo nada malo, entonces va a estar. O sea, perdimos el tiempo, Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, me explico. Entonces, como que estar haciendo esta historia no tiene sentido y lo tendría aún menos con lo sucedido en el MIB. Eh, pero de eso, pues, detallaré en, en cuanto hablemos de eso. Por mientras, pues, sí, o sea, ¿qué decirte? Eh, demasiada burocracia, en verdad, en, en WCW. Sí, y no hay que pensarlo mucho, como decía, porque si no te pones a, a un poco a ahondar en lo que significa todo esto. Y es que ya, Patrick no hizo nada inapropiado nunca. Entonces, ya, Hogan le ganó limpio Sting en Starkate, entonces. Hart intervino por gusto, ¿no? Porque. Es, a un, a es un idiota, ¿no? O sea, porque hizo eso, <laughs> platicar, <¿no? ríe> Claro, así que todo se va cayendo a pedazos, pero bueno, no ahondemos en eso y sigamos con el show. Bill Goldberg contra Brad Armstrong. Goldberg se saca por ahí un belly to belly suplex. Armstrong aplica un Russian leg sweep, pero Goldberg se levanta sin vender. Goldberg agarra a Armstrong en un pump handle y lo lanza en un suplex hacia atrás. Goldberg remata con el Spear y el Jackhammer para llevarse la victoria. Creo que algo que me llamó mucho la atención del combate es la playera que está usando Brad Armstrong. Uh, Brad tenía una playera que decía Armstrong Cursed. Eh, que para quien no lo sepa, esto de la famosa maldición Armstrong no es exactamente como la maldición de los von Eric, ¿no? ¿no? De que sufren tragedias. Además, la maldición Armstrong es un poco más marketeable, ¿no? Digámoslo, porque básicamente la maldición Armstrong es que no les va bien. Eh, y ya, ¿sabes? Uh -huh. Y yo diría, pues, no, obvio, ¿no? O sea, porque cuando no te busque a tu papá es difícil ser igual de exitoso, si ¿no? O sea, <laughs> yo digo, ¿no? Y eso aplicaría para también los, los Bond Eric. Hay una, de hecho, a, a eso se le dice el efecto world class. Eh, los conocedores del wrestling le dicen así: cuando un promotor crea una promotora, una empresa, para buquear a sus hijos, lo que hizo Angelo Poffo. con sus hijos Lani Poffo y Macho Man, eh, lo que hizo Fritz von Eric con sus hijos, ¿no? Toda la familia von Eric, lo que hizo Jerry Jer Jer Jarrett con Jeff Jarrett, lo que hizo eh, Jerry Lawler con su hijo, Brian Christopher, bueno, en, aquí en el Café del 98 son, no son hijos, ¿no? Eh, y. ¿Sabes? El único que no hizo eso fue Vincent J. McMahon, ¿no? Pero bueno. <laughs> su no lo hizo se a propósito, ¿no? De... Pero luego su hijo fue el que agarró todo y se puso over a sí mismo, ¿no? Así que bueno. Exacto. Y, y, y se pondría más over que, que su hijo, ¿no? Bueno, él pondría a su <laughs> hijo en algún punto, ¿no? Sobre él. Eh, ya llegaremos a eso eventualmente. Eh, pero mientras, sí. Es decir que me llamó la atención eso. Eh, es un combate que igual estuvo como un squash fuerte, estuvo divertido. Eh, Goldberg no vendiendo el Russian Suite de Brad Armstrong, se vio bien y el, el público está muy metido con Goldberg. Entonces, creo que fue un combate perfecto para tener como tercer, o bueno, no tercero, más bien cuarto combate, porque luego de todo lo del título de, de la televisión y del combate de la parca y disco, un respiro así creo que está bien y ya podemos pasar a algo, pues, eh, digamos, más elaborado o más fuerte, ¿no? Uh -huh. Sí, fue un buen puente también, me pareció, porque claro, veníamos del disco contra la parca, que fue un combate que tuvo algo más de trabajo en el ring, obviamente, pero menos hit, porque son estrellas menos grandes. El tema con Dillon y la promo y demás, y bueno, viene aquí Golver para subir un poco la intensidad, ¿no? Con más star power, un combate cortito, pero intenso, y el público empieza a levantarse otra vez para lo que vendría ahora, que es algo más importante, así que también me pareció que estuvo bien ubicado en el show título pesos crucero de WCW. combate que es título contra máscara, Chris Jericho contra Juventud Guerrera. Jericho no quiere quitarse el cinturón cuando empieza el combate. Jubi lo patea en el abdomen y le duele a Jericho, así que decide quitárselo. Jubi lanza a Jericho en un huracán rana desde el filo del ring hacia afuera. Jericho se hace el muerto afuera para que le cuenten 10, pero Jubi baja a golpearlo. Jericho lanza a Jubi sobre las cuerdas para detenerlo. Jericho se impulsa en las gradas metálicas afuera para saltar sobre Jubi, pero Jubi lo lanza a la barricada. Luego Jericho domina en el ring. Jubi salta desde la esquina en un Huracán Rana, pero Jericho lo detiene, le da vuelta y lo lanza en un Electric Chair. Jubi atrapa a Jericho en un Michinoku Driver, remata con el 450. El refri cuenta 3, pero se da cuenta de que Jericho tenía la mano en la cuerda, así que no lo hace válido. Jubi sienta a Jericho en la segunda cuerda y le aplica una Springboard Huracán Rana. Juby luego va por otro Huracán Rana, pero Jericho lo detiene y aplica el Lion Tamer para someter y llevarse la victoria. Luego Jericho agarra el micrófono y celebra haber ganado, agradeciendo a todos sus Jericho Holics. Y le dice a Jubi que se quite la máscara para revelar lo feo que es. Y hace mucho, eh, mucho show sobre esto, ¿no? Sí que, que se quite la máscara, que escondan a los niños, que seguramente van a llorar viéndole la cara, no sé qué. Y Jubi se quita la máscara. Jericho para esto se desaparece, ¿no? No se ve ni la reacción de Jericho, nada. Porque me imagino que la idea es que, ah, vamos a revelar que Jubi es guapo, ¿no? Y es como que ah, Jericho se va a comer sus palabras y al final va a ser algo que va a beneficiar a Hubi, no sé qué. Pero es como que, o sea, comparando, o sea, vamos a hacer la comparación porque a esto tiene que aproximarse un poco, supuestamente, ¿no? El, cuando alguien se quita la máscara en México. En este caso es como que Hubi se quita la máscara y nadie reacciona, ¿no? Es como que, bueno, ya se quitó la máscara, ¿qué hacemos? No? Y Hubi un poco celebra en la esquina se le va, se sube en la esquina y saluda al público, pero no se siente como algo tan importante, lamentablemente. Sí, creo que esa sería mi, mi mayor queja del post-match. Pero hablando del combate, creo que el combate es un muy buen combate. Eh, es un combate que muestra lo buen luchador que es Chris Jericho y lo buen luchador que es Juventud carrera Creo que ambos se vieron muy bien. Estaban haciendo cosas creativas. La parte de, de Jericho siendo como... O sea, Jericho creo que en este punto de su carrera lo está haciendo muy bien siendo como este heel cómico ¿sabes? muy caricaturesco me gusta porque él sabe hacer eso pero no está comprometiendo la calidad del combate o lo que él como luchador puede hacer eh, como es de pronto pues, el caso de un Disco Inferno ¿no? que no lo vimos en el combate que tuvo en este pay-per-view, pero ha pasado ¿no? que de pronto eh, entre tantas comedia se va el, la acción del combate como, ¿sabes también a quién le pasa? a Buff Bagwell que hemos hablado de eso en este caso, él lo hace bien y sac saca unas cosas que generan una buena reacción del público. Sí, creo que en algún punto, como que se pierde el público, pero en general saca unas buenas reacciones y ahí es, uno, es, es que son impresionantes. El, el falso final me agrada porque, aparte, no es un falso final que nada más queda en. ¿Sabes? Falso final y luego un 2 3, ¿no? Golpe bajo lo que sea y Jericho gana. Sino más bien que tuvimos un poco más de acción y eso me, me agrada, como que descoloca, o sea, dentro del café yo pienso descoloca a Hubby y permite que Jericho se recupere, ¿no? Tenga un segundo aire y, y venza a a Hubie. Digamos que lo vence limpiamente, pero hay un paréntesis ahí porque dice, "No, pero es que Juventud creyó que había ganado qué sé yo como que se desconecta mm. yo lo justifico así creo que se ve bien es un gran combate es uno de los mejores combates en mi opinión de la carrera de juventud eh, y de Jericho y en cuanto al post match sabes mi, mi queja con el post match es que yo no veía necesariamente eso de que la intención fuera decir ah no es que mira Juvia es guapo no qué bueno que se quitó la máscara porque ni siquiera lo venden en comentarios o sea nada yo lo que veo es que más bien fue como... Eh, haces todo este tema, lo has intentado incluso desde antes con Eddie Guerrero y Misterio, que haces esta promoción de la máscara. Sabes, sabías que la máscara es importante para los luchadores en México y te hacen como esta cápsula no informativa donde te cuentan todo esto y demás. Y haces esto y la forma de llevar ese, ese segmento post -match es muy... Eh, es muy poco serio lo, lo, cómo se toma el hecho de que Juventud acaba de perder su máscara porque no es nada más que perdió su máscara, es que perdió su, su forma de vida, no su modus vivendi, acaba de, de ser afectado de, de una gran manera y hace esto en ese segmento en el que Jericho es protagonista en el que él se quita la máscara y Jericho se la arranca y no hay, ¿sabes? No, no vende en el momento. O sea, si hubiese sido al menos el referee quitándole la máscara a Juventud y Juventud teniendo que entregársela a Jerry, luego ya enfocan a Jerry celebrando con la máscara y Juventud, pues, triste, qué sé yo, hubiese sido, en mi opinión, mejor llevado, pero eh, al final, ¿sabes? Estoy quejándome de lo obvio. Porque ya como han establecido en WCW, a pesar de que te venden de que la máscara de los luchadores mexicanos es importante y demás, para WCW esto no es importante. O sea, si Rey Mysterio hubiese perdido la máscara en Halloween Hawk hace unos meses en contra de Eddie Guerrero, probablemente hubiera tenido un post-match exactamente igual o peor. Simplemente le quitan la máscara y ya está. Y, y no hay nada de drama en, en el hecho de que, oh, mira, Rey Mysterio acaba de perder su máscara, ¿sabes? Y de nuevo, eh, mi mayor queja, y creo que esto no puede pasar por alto y está pasando por alto, es el hecho de que Juventud apostó su máscara para poder conseguir la oportunidad del Campeonato Peso Crucero. Pero, o sea, las oportunidades del Campeonato Peso Crucero, en mi opinión, no son tan difíciles de obtener. O sea, sin ir muy lejos... Antes de Super Bowl, el jueves en Thunder, tuvimos un Chris Jericho en contra de Dimalenko. Porque Dimalenko cubrió a, 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 a Chris Jericho en Nightroom. Mm. Y, y, y ¿sabes? Jericho ¿Y no, me digas, fue y no tuvo fin? que poner en juego su máscara. ¿o? Nada, fíjate. Mm. Ni siquiera tuvo que poner su, su sentido del humor ni nada. O sea, <laughs> Y Juventud le ganó a Jericho. Y luego de ganar a Jericho, dice: No, y te ha puesto mi máscara para que me des la oportunidad. ¿Cómo? espérame o sea ya le ganaste creo que es suficiente como para que te dé la oportunidad no si hubiese habido algo ahí en la historia de Jericho diciendo no ahora yo estoy coleccionando qué sé yo a mí me tienes que dar algo a cambio para ayudarte la oportunidad ah ok bueno hacemos eso pero no fue así y sabes es una pena que vendiéndote de que esto debería ser serio la propia empresa no se lo tome en serio eh, aún así no quita que esto fue un gran combate, es un gran combate y vaya, está en mi historia como uno de los mejores de WCW en mi opinión. Sé que eh, estoy quizás exagerando, pero WCW por desgracia se ha llevado una mala reputación de no tener tan buen wrestling. Al menos esta época de WCW, siendo WCW, no siendo Jim Rocker Promotions y todo lo demás. Pero este es uno de esos combates que no se habla tanto de él y es un muy buen combate. Y creo que deberíamos hablar más de él. Sí, me pareció también un muy buen combate. Creo que ese detalle, como tú mencionabas, de que Hubi piensa que ha ganado en un momento y luego el combate cambia a favor de Jericho por ese detalle, me parece que eh, añade bastante al combate. Y que en general es un combate con bastante buena acción, bastante bien llevado. Jericho haciendo un buen trabajo como Gil y. Haciendo que el público quiera apoyar a Hubi. El problema es el post-match, como ya mencionaba. Que, a ver, si WCW fuera una empresa que sabe buquear y que buquea inteligentemente, habrían, habrían hecho mayor énfasis en parecerse un poco. O sea, obviamente no les interesa, ¿no? Pero podrían haber investigado un poco, haber preguntado a Mike Tenney, ¿no? ¿Cómo es cuando desenmascaran a un luchador en México, ¿no? Y un poco haber hecho el esfuerzo para que se sintiera algo más importante, ¿no? Que el público pudiera entender que es algo que le cambia la vida. A alguien, como a Hubi en este caso, ¿no? Y no sé, hacer a alguien que hable en inglés, ¿no? No sé si Min Jin, ¿no? Sería mucho pedir, pero no sé, Dave Penser que diga, bueno, ahora vamos a presentar a Hubi sin máscara, qué sé yo. Y que hagan toda un poco la ceremonia de quitar la máscara y que se, se sienta que sale un momento bastante importante. Porque hacerlo así le presenta ese concepto al público eh, de WCW y para cuando más adelante se haga otro combate, porque van a haber combates, como sabemos, con máscaras en juego. Se sienta más importante. Porque esto es como que ya tuvimos un combate y eh, es como que no sabemos qué esperar, tal vez, porque es la primera vez que vemos a alguien que pone su máscara en juego, ¿no? Pero para cuando tengas otra, otro combate que tenga una estipulación similar, tienes ya un antecedente, ¿no? Con lo que puedes tener un hype diferente, ¿no? Pero esto no añade nada. Cuando alguien más ponga su máscara en juego, es como que, ah, bueno, se la quitará, ¿no? ¿Y a quién le importa? Así que creo que eso perjudica no solamente el post-match de este combate que estuvo muy bueno, sino también perjudica. Otros combates más adelante que también tendrán la estipulación y que se sentirán igual de indiferentes cuando se quiten las máscaras. British Bulldog contra Stigmas Michael. Mongo detiene a Bulldog y lo lance con un slam. Bulldog luego derriba a Mongo y le aplica el sharpshooter, pero Mongo llega a la cuerda. Mongo le ataca los ojos a Bulldog y toma el control. Bulldog esquiva un golpe de Mongo en ringside y Mongo golpea el poste. Bulldog se concentra en atacar la mano derecha de Mongo. Mongo intenta levantar a Bulldog para el Tombstone Pile Driver, pero el dolor de la mano no lo deja. Bulldog atrapa a Mongo en el Fujiwara Armbar. Mongo aguanta, pero el referee para el combate y le da la victoria a Bulldog. Y Mongo luego empuja al referee y reclama, dice que nunca se rindió, ¿no? Así que, bueno, gana Bulldog, pero hay que proteger a Mongo. ¿Sabes? A mí me confunde el, el final porque. Eh, el hecho de que Bulldog nunca haya ganado un combate por bendición, nunca lo he visto ganando un combate por bendición, al menos, eh, me hace pensar que esto estuvo algo improvisado. Porque si hay una parte en la que están justo haciendo todo el tema del de, 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 poste fuera del ring, y si pareciera que se lastima la mano mongo y que por eso tienen que improvisar o, o terminar el combate, ¿no? Y, hace, y hacen esto. A lo que yo pensé, bueno, ok pero no entiendo entonces el final si de pronto es que sí estaba planeando algo más o menos similar, o es que está hablando tal cual, o de que, no sé, Mongo no se quería rendir para protegerse a sí mismo y entonces el referee dijo, ya bueno, ya, 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 se acabó, ¿no? Porque claramente no, no, está, no está diciéndome. Entonces ya, ya, se acabó. Y se, se protege Mongo, luego persiguiendo al referee y demás. A lo que yo cuestiono y creo que hace daño en, en general, mira, siendo cualquiera de los dos casos, está muy mal. Siento que es algo planeado, como que no. Si es algo planeado, hace mal, porque yo viéndolo como de, en la perspectiva de fan, eh, fuera del KFA, yo pienso, no tienen otro mejor final. O sea, como de esto de que los referees no sepan hacer su trabajo, ¿sabes? O sea, no, 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 se, no, no pueden corregir eso entonces, o sea, no pueden hacer algo mejor. Y dentro del KFA también es como de... Bueno, los referentes WCW son, son una mierda, ¿no? Porque pasó lo de Stark pasó esto. O sea, esto es una constante, o sea, es algo que está pasando. Um, y si fuese algo que Mongo hizo por su cuenta, es muy egoísta de parte de Mongo, porque precisamente estás, estás no sé, como afectando y dejando esta impresión que yo mencioné antes. Eh, Delgómat, no hay nada demasiado que decir. No me parece buena decisión que British Bulldog use... Eh, ¿Qué es? ¿Es el himno de, de la. De, del, del Reino Unido? No sé. No, es el como Lock una marcha para, para eventos. Eh, sí, claro. Públicos, uh -huh. ¿no? Que ponen ahí en Inglaterra, pero sí. O sea, sí, es de dominio ¿sabes? público, ¿no? ¿no? no Por eso lo usa no. sin problemas. Sí, no, no, no me gusta tanto que tenga ese, ese, esa música porque precisamente sale Mongo, que no, no sé cómo es el tema de entrada de Mongo, ¿no? Voy a suponer que es. Una, una guitarra haciendo riff como por dos minutos, porque así todo, son todos los temas de WCW, ¿no? Eh, como el de Let's Lover, ¿no? Que es y así toda la canción. Eh, inmediatamente pasa el tan, 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 ¿sabes? Y se supone que es el Babyface, el Bulldog. Bueno, se supone, ¿no? Eh, entonces sí, como que me pierdo un poquito, como que siento que no la. Eh, no le añade pop tener ese tema de entrada. Eh, y sí, o sea, ¿qué decirte? Eh, al menos Bulldog ganó. Eso es lo bueno que puedo decir. Eh, y, y sea como sea que se diera este final, pues muy mal. Sí, o sea, nos quedamos con que ganó Bulldog, ¿no? Pero aparte de eso, no mucho. Porque ya ganó, pero... Yo, yo pienso que es que protegieron, querieron proteger a Mongo, ¿no? O sea, no sé, no, no sé con qué objetivo o bajo qué concepto, pero hay que proteger a Mongo, ¿no? Entonces, se va, van a ponerle sumisión, pero no se rindió, va a tener como eso para de, eh, reclamar y un poco justificar el hecho de que eh, Bulldog supuestamente ganó, pero no. Eh, luego no hay revanchas entre ellos, ¿eh? por lo que he visto al menos en Cage Match, porque quería confirmar de pronto cuál era el... Por el, el nombre que le pusieron a Bulldog, ¿no? Porque estaba como David Boy Smith eh, desde que volvió a WCW, pero ahora directamente British Bulldog. Eh, y no, no hay más combates entre ellos. Así que al menos eso es algo positivo también. Pero está debutando. O, bueno, volviendo a la empresa. Eh, British Bulldog ha tenido esta rivalidad con Mongo. Y no termina ni siquiera ganando limpio, ¿no? Como para tener un impulso, para posicionarlo como alguien semi-importante en el roster. Es como que ya ah, le ganó a Mongo, pero ni siquiera le ganó bien, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de British Bulldog en WCW? No mucho. Eh, parecería. Así que eso me parece que es una oportunidad perdida. Si es que algo le puede dar a, a Bulldog haber, haberse puesto over por encima de, de Mongo. Pero sí, un final bastante. bastante lamentable, ¿no? Bastante pobre en lo que ofrece. Y bueno, al menos deja a Mongo, me imagino, para hacer promos y buscar otra rivalidad con alguien. Pero bueno, no es que me importe mucho. Título de los Estados Unidos, peso pesado de WCW, Diamond Dallas Page contra Chris Benoit. Benoit lanza a DDP en un suplex frontal sobre las cuerdas, atacando el abdomen que DDP aún tiene vendado, como ha pasado un año ya. DDP va por el Diamond Cutter, pero Benoit sale de ring para evitarlo. Cuando Benoit vuelve al ring, sube la intensidad y se ponen a intercambiar golpes. Benoit toma el control, la gente anima a DDP. DDP levanta a Benoit y lo lanza por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Benoit aplica el crossface, pero DDP llega a la cuerda. Benoit aplica tres German suplexes seguidos. Benoit intenta arribar a DDP para un backslide, pero DDP lo lanza hacia el frente y aplica el Diamond Cutter para llevarse la victoria. Ese fue un buen combate. Eh, creo que... Creo que lo que más lo lastima es el hecho de, no, no sé por qué, pero Benoit está insistiendo mucho en este spot del de Slipper Hall, como que siempre está intentando hacer el Slipper Hall una uh -huh. y otra y otra vez. Y lo que estamos viendo es como DDP zafándose del Slipper Hall varias veces. Yo no pensaría, bueno, quizás esa es la historia, Walter, ¿no? Porque ahí viene el final y demás, qué sé yo, tú inventarías algo, pero no, simplemente fue un spot que se repitió varias veces sin mucho sentido, ¿no? Eh, fuera de eso, creo que fue un buen combate. Creo que la parte inicial me gusta, la parte inicial me gusta bastante porque es como que mostrando básicamente que sí son dos babyfaces, pero son dos, dos babyfaces que se van a pegar, se van a pegar duro y que no tienen como este típica historia de sí te respeto mucho, sí sí stretch, apretón de manos y no, o sea es como vamos a, a luchar, sabes, vamos a darnos cachetadas y, y vamos a hacer esto un combate duro. Eh, Benoit y DDP habían tenido un combate en Thunder contra Raven y Saron que me gustó bastante. Fue me y en Thunder y estuvo bueno. Y acá entonces llegan como oponentes y como oponentes creo que me demostraron lo que ya yo tenía esta en, esta teoría que es que podían tener una buena química por el hecho precisamente Del de, de estilo que maneja cada uno. Creo que DDP aprovecha muy bien la lógica dentro del rain. En sus combates y hace que las cosas que él hace tengan sentido. Qué, qué locura, ¿no? Un luchador que haga eso, ¿no? Pero lo mm -hmm. que quiero decir es que el tipo precisamente sabe crear algunos spots creativos alrededor de la lógica de, del combate. Por ejemplo, siendo que él es eh, superior en estatura a Christian y Christian no le está intentando aplicar este, este Sleeper Hole, él dice: Bueno, lo tomo y lo lanzo. Y va hacia fuera del ring. Y eso es un spot en el combate. Y se ve bien, ¿sabes? Entonces, creo que aprovecha muy bien eso. El Diamond Cutter, cuando es aplicado de sorpresa, me gusta bastante. Y fue un buen combate. Es un combate en el cual se sigue viendo bien DDP eh, como campeón. Creo que es una defensa que se siente como importante. Pero espero que tenga ahora una historia en la cual esté ya más marcado el Hill en, en la... En el otro bando, ¿no? Frente a DDP, podemos tener eso. Por mientras, este combate entre él y Benoit, creo que estuvo bastante bien. Y Benoit también se vio bien, ¿sabes? Obviamente eh, acompañando mucho a DDP, haciendo unos spots llamativos. Y en general, Benoit siempre se vio como muy profesional dentro del ring, ¿sabes? Como que siendo alguien que asistía mucho en una buena ejecución y que... Eh, metía una agresividad bastante marcada en el combate que ayuda a que se sienta distinto del resto de combates que hemos visto en el show. Entonces, sí, eso fue un buen combate y fue una buena defensa del título de los Estados Unidos. Sí, muy buen combate. También me pareció que tuvieron buena química, trabajaron bien entre ellos y al final dieron, me parece, una, un combate bastante sólido, bastante eh, a la altura del título de Estados Unidos, como que se pone a Benoit a ese nivel con DDP, ¿no? Y se siente como realmente... Gente importante luchando por ese título. Eh, estaba pensando ahora en que. A lo mejor Benoit. Yo también sentí eso, noté eso con el Slipperhold, que insistió bastante en ese, en ese spot, ¿no? En, ya sea Sleeperhold o Chinlock o algo parecido. Creo que intentaba buscar hit para que la gente apoyara a DDP. No funcionó tanto porque no era como que abuchaban a Benoit, ¿no? Al final estaban con DDP. Me recordó mucho a un combate que tuvo que vi de, de Benoit alguna vez con Joshin Thunderliger en Japón. En el que Benoit hace el Sleeper Hole como muchas veces, y el público se aburre, ¿no? Y le empieza a buchar y apoyar más a, a Liger en Japón, ¿no? O sea, me pareció loquísimo, porque la gente no es que reaccione así, en Japón sobre todo, pero Benoit lo consiguió en ese combate, ¿no? En este caso, no sé si esa era la intención, pero igual no es que fuera tanto el hit que generó, sí apoyaron, o sea, apoyaban más a, a DDP para el comeback y el final es muy bueno, pero sí al final creo que hicieron un combate bastante sólido, bastante bueno. De lo mejor del show en este, en este Super Brawl. Ponen un video hype de The Giant y repiten lo que le pasó con el Jack Nash power Powerbomb de Kevin Nash. Y dicen que estará mañana en Nitro hablando sobre cómo se encuentre. Combate sin descalificación: Lex Luger contra Randy Savage. Se equivocan y ponen la música de los Steiners por un momento y luego la cambian por la de Lex porque ni ellos saben distinguir una y otra. Lex viene con el abdomen extremadamente vendado, es como que tiene el vendaje desde el, cuando termina el pecho hasta donde empieza la trusa, ¿no? para marcar que, bueno, está lastimado. ¿no? Lex levanta a Macho Mag en un gorila Press, pero se le cae por el dolor en el abdomen inmediatamente. Savage ataca el abdomen de Lex y toma el control. Se meten entre el público a pelear, con Savage aún dominando. Lex de pronto saca el Fighting Spirit ¿no? y deja de vender lo que hace Savage y se levanta luego de un suplex. Lex le aplica el torture rack a Macho Man pero Elizabeth entra al ring y le ataca los ojos a Lex para que suelte la llave. La gente del NWO aparece. Lex y Macho Man los golpean en el filo del ring. Suena la campana pero el referee no es que haya hecho parar el combate porque es sin descalificación. Así que suena la campana porque quisieron. Lex vuelve a aplicarle el torture rack a Savage para someter y llevarse la victoria. Y Hollywood Hogan afuera está contento de que haya perdido Macho Man ¿no? y se va con el resto del NWO. Eso fue un mal combate. Creo que es, es, un, es decepcionante eh, para mí, porque yo había dicho que creo que Luger y Macho Man podían tener un buen combate, que era una especie de combate que. o de rivalidad que me gustaría que se explotara más. Eh, no, no sé si, si alguna vez has tenido eso, ¿no? Como de. Ah, estos tipos. Podrían, ¿sabes? Como tener algo muy bueno, pero nunca han coincidido, nunca han tenido una realidad eh, fija, no o qué sé yo. Me pasaba, yo recuerdo eso con eh, en su época, Edge y CM Punk. Yo decía, est estos tipos mm -hmm. deberían ser claramente rivales, ¿no? O sea, el, el Raider R Superstar y el Straight Edge, ¿no? Obviamente son como contrapartes, ¿no? Siendo ambos como muy alternativos, ¿no? O sea. Pueden ser heel of baby face, cualquiera de los dos y funciona, ¿no? Eh, y aquí yo lo veía así también muy similar, como que son también tipos que a mí me hace sentido que se estén enfrentando, Luber y, y Macho Man, pero por desgracia, acá, bien sea por el tema de, de cómo estaba Lex físicamente, lo que sea, el combate fue, fue malo. O sea, se perdió en mucho brawl, en un final que no tuvo sentido, y es que fue un final que. Eh, no, ellos nunca han tenido un Kevin Dunn en eh, WCW, por eso no han dirigido combates tan bien como en WWF. Sin embargo, acá se vio particularmente malo. O sea, literalmente vimos el final del combate eh, como que si fuese el, el point of view del New World Order y se vio terrible, porque no estoy entendiendo qué es lo que pasa. De hecho, yo, yo lo vi y fue como de, ah, o sea... No entiendo, era, era sin descalificación, entonces, que terminó por descalificación. Luego yo veo, no, no, es que ganó Lex. Yo, ¿Cómo? ¿En qué momento ganó Lex? O sea, Lex de pronto estaba vendiendo y luego dejó de vender y luego ganó el combate y nos perdimos eso. El público también creo que se, hubo, hubo como confusión en las reacciones, entonces, ¿qué decirte? Creo que fue mal combate y toda esta historia de Macho Man me sigue molestando, pero. Ya llegaremos a ellos de nuevo al mini eh, Por mientras decir que esto sí, fue, fue decepcionante y fue un mal combate. Sí, uh, a ver. Lex había dicho que este era el combate más peligroso en el wrestling profesional, ¿no? Y que nos preparábamos para ese combate con Macho Man. Y al final es como que ya se van paseando por ringside y por entre el público, eh, pegándose un poco, ¿no? Y luego vuelven al ring y es un combate de wrestling y poco más. Así que no es como que sacaron armas ni que fuera un combate que realmente diera un poco a entender que era sin descalificación, aparte por el hecho de que no lo descalifican al final porque sale el NW. Aún así existe la manía esta de WCW de tocar la campana sin que el referee diga nada. ¿no? Hay que esperar a que el referee marque la campana. Y por eso entre el NW suena la campana, pero no había terminado el combate. Pero bueno. Eh, igual sentí que con ese final hicieron un mal trabajo en dejarte claro qué había pasado porque es como que en la repetición recién muestran que Alex levantó a Macho Man otra vez y ahí fue cuando terminó y todo esto creo que estuvo más que pensado en el combate mismo que nos habían vendido durante tantas semanas estaba pensado para tener como protagonista Hollywood Hulk Hogan, ¿no? Imagínense. Porque quería estar afuera y burlarse de Macho Man y jajaja ja, ja, y que qué bueno que perdió para que luego cuando lleguemos al main event hay una consecuencia para eso. Porque el, el show de WCW en general, el producto es Hogan céntrico, ¿no? Entonces, si es que Hogan no está involucrado en algo, no es tan importante. Y por eso es todo centrado en lo que va a pasar más tarde en su combate. Así que creo que perjudicó bastante esta lucha, sobre todo el desarrollo. No, no voy a decir solo el final con el NWO, sino que me faltó algo más de violencia, algo más que sumar a la estipulación y algo, algo más de acción, más allá de solamente ir pegándose por ahí y bueno, llegó el finisher al final, ¿no? Y poco más. Título de parejas mundial de WCW: Los Steiners contra los Outsiders. Dusty Rhodes acompaña a Holly Nash. Hall hace su encuesta y el público está muy de lado de NWO aquí en el Cao Palace. Hall provoca a Rick al inicio. Rick lo tuma con golpes y suplexes. Scott se ve como algo desmotivado, ¿no? Haciendo caras desde el inicio, como que no tan ahí en, en sintonía con su hermano. Y luego entra a posar con él y a, golpea a su hermano, a Rick, en la espalda. Y Scott le aplica luego un Butterfly Bomb a Rick. Golpea a Ted DiBiase en el filo también. Dusty lanza a DiBiase contra las gradas hacia, a, afuera. Scott le da el two suite a Hall y Nash. Hall cubre a Rick, pero cuenten dos. Rick intenta recuperarse. Nash lo golpea desde afuera y Hall lo levanta para el Razor Edge al segundo intento. Para llevarse la victoria. Y Scott luego les entrega los cinturones a Hall y Nash y celebra con ellos. Mm. Um. Habíamos anticipado mucho esto ¿no? de los Steiners. Mira, eh, eh, como estamos en el futuro, sabemos que esto fue una buena decisión, el hecho de separar a los Steiners. Eh, para darle un contexto a la gente, los Steiners llevan un tiempo tanteando de que Scott va a ser el turno y demás. Sin embargo, de, eh, fuera del que quiero decir, no se querían separar. Y no querían separarse porque no querían tener una realidad entre ambos. Lo cual, mira, yo, yo entiendo que es, es, es respetable, ¿no? Como que sí, defiendes tu, tu performance y tu personaje y todo. Ok, pero nunca he entendido esta manía de los luchadores de te están pagando por hacer esto. O sea, ¿por qué no simplemente haces lo que te están pidiendo que hagas? ¿Sabes? O sea... Hay casos, obviamente, en los que uno piensa, bueno, bueno hizo, hizo bien en oponerse, en decir, bueno, mira, ¿qué tal si hacemos esto diferente o no quiero hacer eso? Ya, ok, pero te están pagando, o sea, es tu trabajo, no sé, es como algo, una posición que yo tengo, ¿no? Pero bueno, pensamos en esto, ¿no? Entonces, hacen por fin todo el tema de la separación, pero lo hacen en un punto, creo yo, de la historia que es cuando menos sentido tiene, porque tienen esta separación, sí, allí, en el pay-per-view. Que sería como este momento grande y demás. Sin embargo, en mi opinión, no se justifica tanto porque Scott está siendo campeón con Rick y se supone que esas rencillas estaban porque no estaban siendo campeones, porque no estaban teniendo pues, una buena comunicación. Finalmente vencen a los outsiders, o bueno, un equipo que está representándolos, y ganan los títulos, se reconcilian, como, ah, ok, todo bien, ya que Scott hace el tour. ¿Sabes? Entonces no le encuentro sentido a eso. Eh, es una pena que esto ocurra luego del lugar contra Macho Man porque tenemos dos combates que no son ni tan combates ni tan buenos. ¿no? Eh, sin embargo, era lo más lógico. O sea, ¿qué, ¿qué ibas a hacer? Ibas a tener un combate en el cual Scott iba a estar golpeando a los demás hasta que eventualmente viene y, y hace el tour. Como que no tiene demasiado sentido. Entonces entiendo la ejecución, pero. Eh, sí critico el motivo del tour. Yo pensaría que después en alguna promo o lo que sea van a intentar justificar esto, pero ya de por sí no me está convenciendo del todo por esto. Y bueno, insisto como venimos del futuro sabemos que esto fue una buena decisión porque Scott Steiner es alguien que incluso desde años antes ya se había barajado la posibilidad de que él fuese un luchador en, en individual. El WWF se llegó a manejar esa posibilidad. Pero los Steiner siempre se mantuvieron firmes de no queremos seguir siendo equipo somos hermanos estamos juntos en esto lo cual es muy noble yo lo respeto pero eventualmente yo como fanático me vería beneficiado porque años después tendríamos una grandiosa promo de Scott Steiner y las <laughs> matemáticas ¿sabes? entonces creo que todos ganamos eh, cuando cuando los Steiner decidieron hacer una carrera por individual um, entonces sí vaya qué decirte creo que no me convence el tour, el por qué lo están haciendo en este punto. Sin embargo, está bien que hagan esta decisión y, por desgracia, los Outsiders son campeones otra vez de parejas, lo cual, sabes, no está tan mal porque ya habían sido campeones y demás. El problema es que en este momento la división de parejas de WCW no tiene como una pareja babyface que les haga frente. Esos eran los Steiners. Harlan ya no está, los Steiners ya no están. sé ¿Qué queda? ¿Public Enemy? ¿Sabes? Entonces... Uh, sí. Temo por la división de parejas de WCW ahora, que había sido un, un buen estándar y un buen ejemplo de una buena división de parejas. Pero ahora ya estoy empezando a, a preocuparme. ¿no? Eh, digamos que estoy preocupándome por la división. Y sí. Eh, nada más que añadir. Habría tenido más sentido que de pronto... En el, en el combate contra Holly Nash, hubiera una trampa y que se enf, enfatizara el hecho de que los Steiners pierden porque hay una descoordinación entre ellos, ¿no? Y Scott tiene alguna, a, algún tipo de, de justificación para echarle la culpa a su hermano y que eso desembocara en el tour, ¿no? Pero es como dices, ganaron el título, están siendo exitosos y es como que ya igualmente traiciona Scott y es como, bueno. Es por el shock, pero no tiene mucho sentido en lo que estaban contando. Igual es cierto que al final, todo esto, a pesar de que el combate es malo y el segmento es malo y es como un segmento dentro de un pay-per-view, más que un combate. Es el génesis de lo que viene después con Big Papa Pump. O sea, es aquí como el efecto mariposa, ¿no? La mariposa agita las alas en, en, en Super Brawl 98 y se arma un tornado que llega hasta. La promo de Scott Steiner en Sacrifice con las matemáticas, ¿no? O sea, es el, es el origen de todo, así que debemos agradecer que este es el punto en el que las cosas cambian para Scott Steiner. Luego, aparte de tener un mal combate de Les Luger contra Randy Savage, tener otro mal combate, o más un segmento que combate, que no tiene mucho sentido, de los Steiners y el turno y demás, luego viene un horrible video hype para Ansers 98, ¿no? Así que bueno, un poco tiene. Eh, siguiendo el historial de Ancensor, tiene un poco de sentido que sea un video tan horrible, pero bueno ahí está metiendo hype para el próximo mes Walter. Sí, bueno seguimos, vamos. Pero perdón, perdón, es que es que dudé, sabes dudé como que ay voy a hablar y luego como me, no voy a seguir yo hablando, o sea dijiste yo como que ah no que entonces no hablo y luego tú bueno ya no va a hablar Walter y como que ay Dios yo sí tenía que hablar. <laughs> No, no, o sea, yo diría que la gente lo vea. Es como un comercial malo, ¿sabes? Como, es como un comercial. O sea, o sea, es un comercial. Qué, qué estúpido, ¿no? Este comercial malo es como un comercial malo. O sea, me refiero a que es como, como un infomercial de esos en que te repiten mucho el nombre de algo con una mm. música mala. Eh, es como el. ¿Cómo decirte? Es de los comerciales que hemos visto de People Views de Wrestling. Es el que menos parece un, de un pay-per-view de Wrestling. Tiene sentido eso, ¿sabes? Como que tú dices, como de, ¿qué, está, sí. ¿qué me está vendiendo, ¿sabes? ¿Qué es un Censor 98? ¿Qué, ¿Qué es un Censor 98? O sea, eh, no sé. No eligieron a un buen director o un buen equipo para hacer este comercial, claramente. Sí, está por ahí en YouTube, así que lo pueden lo pueden ver, pero no es, No lo recomiendo. Yo, solo por el morbo, véanlo. Bueno. Made Event, título mundial. Peso pesado de WCW, Sting contra Hollywood Hulk Hogan. Sting llega corriendo y Hogan lo recibe azotándolo con su correa. Hogan domina, ahorca a Sting con la correa, con su propia chaqueta. Sting de pronto deja de vender y hace el comeback. Sting le quita la correa a Hogan, le devuelve los azotes. Hogan quiere escapar, pero Sting le pone la correa en el cuello para, traer, para traerlo de vuelta. Sting aplica el Scorpion Deadlock, pero Hogan llega a la cuerda. Sting va por el Stinger Splash, pero Hogan pone al referee en medio para que reciba el golpe. Nick Patrick llega corriendo para tomar el puesto. Hogan le aplica un leg drop a Sting, pero cuenta en dos. Patrick luego detiene a Hogan cuando golpea con el puño cerrado. Hogan discute con Patrick, ¿no? Básicamente diciéndole que debería estar beneficiándolo a él, pero no, no lo hace. Patrick se mantiene eh, imparcial. Hogan en un momento detiene a Sting con un golpe bajo, y Patrick le advierte nada más. Sting aplica dos Stinger Splashes, aplica el Scorpion Dead Drop, pero Hogan patea a Patrick al momento de caer, para que no pueda contar. La gente del aparece para atacar a Sting. Sting se deshace de ellos. Randy Savage, en medio de todo eso, se mete al ring y golpea a Hogan con algo que, y deja a su costado el objeto. Me parece que es la, la lata de spray que usa Sting después. Sting cubre, sin haber hecho nada. Patrick se levanta, cuenta tres, victoria para Sting. Y luego Sting recoge lo que dejó Macho Man, que era la lata de Sprite, para pintarle doble en el pecho a Hogan y celebra con el título mundial. Mm, o sea, al principio había tenido como unos sentimientos encontrados con este M.I.B., -E, sin embargo, ya luego pensando en un poco más en frío de verlo y demás, eh, me di cuenta de que no estaba contento con, con lo que se hizo acá y a varios va puntos. Hablando del combate en sí, he de decir que es un combate que a mí en particular me pareció un poco mejor que el de starkey 97 de nuevo con la con la eh, con, con la característica de que starkey 97 no, de, no debería de ser el estándar sabes <laughs> pero es un mejor combate eh, creo que particularmente fue un mejor combate porque con todo y que no justificó eh, lo que hicieron o no, maquinaron hogan y bishop en el en el show de starkey es cierto que Sting no está en la mejor forma física. Aquí, sin embargo, se le ve en una buena forma física y se le ve incluso desde, desde el arranque, porque en Stark 97 Sting está usando como una, como una playera de manga corta, eh, como que estaba cort, corta aquí hasta en los hombros. Sin embargo, acá está usando su, sus tirantes, tirantes que ya serían clásicos para él. Eh, él antes luchaba sin esos tirantes, mostraba todo su torso. Eh, en, Años después sé que en TNA, yo recuerdo, llegó a luchar sin, sin eso, los tirantes y mostró torso, pero aquí el hecho de que está mostrando como más piel, se ve que estoy confiado en mi físico, ¿sabes? Y está bronceado, ¿no? Probablemente ya usó la cama de bronceado que le compró Eris Bischoff, ¿no? Que era muy importante. Eh, entonces, el hecho de que él esté en una mejor condición física ayuda al combate, definitivamente. Ahora, hablando de todo lo demás, el, el tema con este combate es que... O de este, todo este main evento de esta historia en general, como lo armaron, es que es, un, es una revancha de Starkey. Y entonces, yo lo que pensaría, haciendo control de daños, es: ok, va a ser un combate que van a ser mejor, y van a ser un final mejor, y va a ser un cierre mejor, pero ¿cómo haces para mantener ese mismo drama, y ese mismo hype, y ese mismo momentum que tenía Star -K, no Es complicado. Yo creo que, no, no tengo una respuesta al respecto, pero yo creo que no ayudó lo siguiente. Uno, fue toda la historia de Nick Patrick. Porque Nick Patrick, ah, no sé si para algunos esto sea como un giro genio, pero durante meses y semanas estuvimos con todo este peor de que Nick Patrick estaba insistiendo de yo tengo que estar en el main event, tengo que estar en el, en el main event. Y es como de, ah, pues Nick Patrick es gil y va a ser trampa. Quiere estar en el main event porque va a ser trampa. Y luego no, no lo hace. No es un referee Hill. No, está con Hogan, está actuando como siempre. Entonces, ya de por sí a mí me pareció una pérdida de tiempo todo el segmento anterior que les había dicho y, y toda la historia. Ahora con más razón me parece una pérdida de tiempo porque Nick Patrick nunca fue Hill. Entonces, hay <laughs> si recapitulemos? Reca recapitulemos. Entonces, están haciendo canon. El hecho de que en Starkey hubo un Bosch y con todo bajo una velocidad normal, ¿no? Estaba haciendo o Canon sea, el hecho de que Hogan le ganó limpio a Sting y que Bret Hart tuvo que entrar para revertir la decisión cuando no tenía que haberlo hecho. Y Hogan puede reclamar eso si quisiera en una promo. Sí, sí, tal cual. Y mira, ok. Digamos que quitamos esto, todo lo de Nick Patrick. Digamos que sí sale Nick Patrick porque tumban al referee y todo, pero olvidémonos del detalle de que Nick Patrick es. Gil o lo que sea, olvidémonos de eso. Va, ok. A mí me pongo a pensar: tuvimos un cierre grandioso de show en Nitro con Bret Hart y Ric Flair y Les Luger. Sting. tú ves eso y tú dices, equipazo, ¿no? Tú dices, bueno, o sea, con esto ganamos la Copa América, ¿no? <laughs> eh, esa, esa, va de los, en la defensa van a estar estos cuatro, ¿no? Y de delantero la parca. Y sabes, tienes ahí esto y tú dices, bueno, Ok, yo lo que pensaría es: si vaya a ser bien el final de Starkey, es que en lugar de que salga Macho Man a enfrentarse al New World Order y ayudar a Steen, tendría que salir es, es Ric Flair y, y Red Heart, ¿no? Let's Luger. O sea, que salgan ellos. Se salgan del New World Order, Joven queda solo, de Scorpion Deadlock, y gana Steen limpiamente. Pero no. Hacen todo esto de Macho Man porque, por supuesto, el New World Order es tan cool y tan grande que lo único que puede destruir al New World Order es el New World Order, ¿sabes? O sea, ok, va. Entonces, hacen todo esto y ni siquiera es para el tour de Macho Man porque Macho Man no está haciendo el tour. A pesar de que claramente debería de hacerlo, ¿no? No, Macho Man no está haciendo el tour. Él sigue siendo hill O sea, tú me estás diciendo que. Toda la derrota de Hogan fue básicamente, ¿cómo decirlo? Eh, ay, cuál, cuál, se me va la palabra, Alessandro, pero es así como... Eh, eh, es ¿Daño colateral? Sí, o sea, es, es como está sucediendo debido a... es consecuencia de cosas, ¿no? No es porque Hogan se ha vencido en su propio juego, no es porque... Sting ya superaba a Hogan porque WCW superaba al New World Order. ¿sabes? Claro, tampoco es porque Macho Man quiere hacer ganar a Sting. Es solo que quiere perjudicar Ajá. a Hogan, ¿no? Y es como Ajá. entra y dice, ya voy a pegarle a Hogan y me voy a reír después porque perdió y, y está. Y Sting ni siquiera tiene que hacer nada. Es solamente como que lo ve tirado a Hogan, lo cubre y ganó. Entonces, ¿qué top babyface me estás promocionando ahora o estás queriendo vender con la victoria de Sting? Como debió haber sido la intención, no solamente acá, sino desde Starrcade. Aunque ya hemos hablado de eso y hay justificaciones y bueno, lo que sea, ¿no? Pero si sí, ya, Sting está ahora en, mejor, en un mejor estado de forma, en un mejor estado mental, está más preparado para ganar el título y ya no hay ningún tipo de duda acerca de que es el momento de coronarlo como campeón, ¿por qué ahora hay que manchar todo su. este momento que es para él con la intervención de Macho Man, que es el que hace el trabajo y Sting sí, claro, tuvo a Hogan y el, el referee estuvo ahí lastimado y lo que sea, pero. No veo a Sting como alguien que haya superado las adversidades. Porque estaba pensando también en este tema de Nick Patrick. Yo, por el lado de que también es cierto que fue una pérdida de tiempo, pero podrían haber hecho algo con Nick Patrick Hill, llegando acá y queriendo colaborar con Hogan, pero no pudiendo contra Sting. No es como que ya quiere contarle rápido, pero Sting sigue, sigue resistiendo. Y es como que eso ayuda a poner más over a Sting, ¿no? Como que le hacen trampa con un referee que también es corrupto. Pero aún así no pueden ganarle, ¿no? Y hay como frustración y a ver qué más hacemos. Y al final hacer otra cosa y viene el NW. Y como tú dices, era más. Eh, hubiera sido más adecuado que salieran Bret Hart y Rick Flair y el propio Lex. Y que Sting al final ganara limpio. Pero no, es como que ya perdió Hogan, pero Hogan sigue siendo la estrella. O sea, este show y lo, las últimas semanas de WCW han sido todo más, que, más de lo que era antes. Porque antes también, pero creo que últimamente Hogan, con el tema de que se le acaba el contrato y demás. Está haciendo bastante el juego este para estar él en el centro de todo y que se sienta mucho que si Hogan no está en la cima y no está en el centro del show, hay como una gran ausencia, ¿no? Porque es Hogan. Y eso seguramente también es parte de cómo se negocia hacer este final, porque Hogan quiere mantener su imagen fuerte. Y es como que ya puse over a Sting, pero no es que se le dé un gran impulso a Sting. Sting tiene el, el cinturón, pero Hogan sigue siendo el tipo más importante de acá, porque la rivalidad ahora de Hogan es con Macho Man. Y Sting no tiene nada que hacer, solamente tiene el cinturón. ¿no? Así que es algo que no me termina de cerrar con cómo quieren poner over Sting cuando no me convence por cómo terminan sus combates. Y no solamente lo que mencionas, sino sabes también que es, es el hecho de que el cierre del show es muy apresurado. O sea, aquí es cuando deberías de haber tenido los babyfaces saliendo de sí, Sting, lo logramos, ahora sí, por las buenas. ¿no? Y no, es Sting... Grafiteando el pecho de Hogan y luego se va. Y ya, en menos de un minuto, o sea, fue muy rápido, o sea, no, no dejas absorber el momento. Si a lo tienen en común estos grandes momentos de, de un luchador coronándose campeón mundial, es absorber el momento en que eso pasa, ¿no? Es un terrible ejemplo, pero es lo que sucedió, por ejemplo, en el 20 con Chris Benoit y Eddie Guerrero, ¿no? No bueno, hay, ah, gana el título mundial y celebra con su mejor amigo y demás, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en WrestleMania 34, no, perdón, 34, en WrestleMania 40, que fue eh, este año, ¿no? Que Cody vence finalmente de derrotar Van y lo absorben como: este es un momento importante, ¿no? Vamos a darle la celebración. Eh, en fin, vaya, no le das ese momento a Steam. Y mira, yo creo que podría tener un argumento. WCW decir, no, pero es que si Starbucks Flair y Bret Hart acá, igual, eso cuesta dinero y no sé qué, porque hay bonos también por aparición en evento y demás. Mira, tú estás gastando unos 250 mil dólares para que Michael Buffer venga cada noche y presente el main event. Lo que estoy intentando decir con eso es que podrías ahorrarte ese dinero. ¿Sabes? O sea, yo sé que Mike, yo sé que tengo un, un beef raro con Michael Buffer y que tal vez estoy en la minoría de que, de que sabes no me gusta. Sin embargo, mi, mi lógica es no deberías estar pagando ese dinero. Por, por un presentador que va a presentar una lucha, y más aún todas las semanas, o sea, no lo tengas todas las semanas, o sea, tráelo una vez, mira, una vez tráelo, sí, como, oh, Michael Buffer, ¿no? Va a presentar este, este este combate, qué sé yo, ya, ok, no estés trayéndolo siempre, ¿sabes? O sea, el tipo hasta se ha equivocado en, en las presentaciones, entonces como no vale ese dinero, úsalo en, ¿sabes? Gente que tienes bajo contrato, como red Hart, como Rick Flair. Que incluso si van a salir y va a ser cierre del show, yo creo que ellos se les podría decir, de, mira muchachos, van a cerrar el pay-per-view, va a ser un momento grande y queremos que ustedes estén allí y porque a lo mejor ustedes no son campeones mundiales como Steam, pero ustedes son nuestros main eventers, son nuestra cara en la empresa, que queremos que sean también protagonistas de esto y estén aquí. No sé, yo siento que podrías conversarse de esa manera. Entonces, no sé. Eh, es... es... Como volver a hacerlo, volver a hacerlo bien, entre comillas, pero quitas drama, añades elementos que solo suman confusión a toda la historia y toda la ejecución del MEIBEM, y hace sentir la coronación de Sting como campeón mundial de nuevo muy anticlimática, muy fría. Eh, y no quiero eso de mi campeón mundial del tipo que finalmente logró derrotar a, a Hulk Hogan y demás, que Hulk Hogan fue derrotado por Lex Luger sí, pero se mantuvo aún así muy fuerte el New World Order porque eso fue como un tropiezo. Esto debería sentirse como algo más definitivo, incluso si no lo es, debe sentirse como, ok, este fue un golpe importante al New World Order y así se va a mantener porque Steen es el hombre, es el elegido, es nuestro campeón, es nuestro héroe. Y no siento que estén tratando a Steam así. Y es muy, muy injusto que traten a Steam de esta manera. Porque Steam realmente solo se merece. Se ha tratado como, como el top babyface de la empresa. Te voy a decir una cosa. WCW no se merecía a Steam. Para nada. O sea, si algo nos ha enseñado en la historia, es que ellos no se merecían a Steam. Eh, y sí. ¿Qué decirte? Eh, triste, ¿no? Esta reedición de. Stargate 1997. Sí, es como que hicieron el remix, pero no salió tampoco bien el remix, ¿no? Es como que remixaron algo que ya de principio estaba mal, así que no pudieron hacer mucho para mejorarlo. Eh, a ver, este es un buen show, hasta los últimos tres combates. En los últimos tres creo que se cae bastante. Y en este caso, el combate en general creo que es mejor que el de Stargate, pero como decías, pues eso no es decir mucho. Y sí, creo que no hacen un buen trabajo para posicionar a Sting, como ya decía, como el top baby face. No se comprometen a hacerlo como deberían. Recordé, eh, había escuchado esto del podcast de Eric Bischoff con, con Conrad Thompson, ¿no? Hablando de que. Esto precisamente, ¿no? El reclamo de lo que pasó en Stargate. Y que para qué tanto, tanto drama con que Sting se lo merece o no? O que lo debe tener el título, ¿no? Si luego. Lo hacen bien en Super Brawl, era el, el comentario, ¿no? No, no lo hicieron bien en Super Brawl tampoco. Y ahora seguramente en las semanas que, que vienen vamos a sentir las consecuencias de esta coronación que no ha sido tan fuerte eh, en los programas de Nitro, que seguramente estarán más enfocados en Hogan. También esto tiene que ver un poco con el hecho de que Sting no sale tanto, porque sigue con este personaje de aparecer poco, pero quién sabe, vamos a ver si esto cambia en la manera en que manejan el show con Sting campeón ahora sí. A partir del de siguiente Nitro. Pero no hay mucha esperanza con lo que vayan a hacer con él, viendo solamente cómo es que lo coronan, ¿no? Porque si tuvieran un compromiso mayor con ponerlo over, no sería así como gana el título. Pero bueno, es un show que está muy centrado en Hogan y seguramente seguirá siendo así, lamentablemente. Bueno, así cerramos entonces Super Brawl 8 de 1998. Y veremos qué es lo que sigue después de esto en los siguientes programas de Nitro. Así como también estamos en la revisión semanal de los programas de Raw, ahora en camino hacia Roserminia 14. Creo que Uncensored va a ser antes que Roserminia, porque Roserminia es a fines de marzo. Así que a lo mejor nos toca otro paper de WCW antes de llegar al siguiente de WWF. Pero estaremos en Monday Night comentando todo lo que pase semana a semana en la Guerra de los Lunes y haciendo seguimiento de lo que, lo que viene con los buqueos de WCW y WWF. En esa época, Walter. Ya veremos en todo caso eh, cómo siguen estos, pero definitivamente, vaya, vamos a seguir estando acá, se vienen pues todo lo de WrestleMania, que es muy grande, entonces en verdad estos meses para Monday Night son bien entretenidos, ¿no? Y vamos a seguir viendo cómo avanzan las cosas, por mientras de nuevo agradecerles a ustedes que nos escucharon por adelantado en el Patreon, si no nos están escuchando por adelantado deberían de estar haciéndolo entonces vaya, está de nuevo la invitación y aquí vamos a seguir semana tras semana trayéndoles pues esto ¿no? toda esta locura de WCW de WLUF de nuevo que las cosas se están poniendo cada vez más y más y más caliente y por mientras, sí yo te diría, creo que es un buen show, lástima de estos sentimientos que nos deja la parte final de del evento, pero bueno Aquí también queremos saber su opinión, si vieron el show también que nos lo cuenten. Y nada, nos vemos ya la próxima semana. Por mientras, a todos un abrazo y gracias por su atención. Con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.